boom latinoamericano, un movimiento trascendental para la historia de la literatura latinoamericana, es inicialmente protagonizada por cuatro personajes. Palabras de Mario Benedetti, que le preguntan de cuántos era el boom, por qué no lo incluyeron, por qué no hubo otros personajes, dice contundentemente el boom era de cuatro. Nosotros sostenemos que no, que hay que reconocer que el boom era de cinco, pero no precisamente la que esta quinta persona era una escritora. Así teníamos a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes y a Julio Cortázar, quienes se encontraban en los años 60 en Europa y compartían distintas formas de pensar, distintos momentos que habían vivido en sus respectivos países, y algunos de ellos, sin contar a Cortázar, también compartían a Carmen Balcells, quien era su representante. Carmen fue una férrea representante, fue quien acabó con la tiranía de las editoriales. Fue una de las más importantes representantes literarias y fue de las que dio oportunidad de que las ganancias que salían de los libros fueran reportadas cada vez en mayor cantidad a los autores. Para poner un ejemplo, antes de Carmen Balcells, lo que se usaba era que los derechos de las obras se vendían de por vida. Entonces el escritor cobraba una sola vez. Así, la cláusula Balcells implicaba que las editoriales pudieran imprimir y vender una obra por tiempo determinado en un espacio geográfico también determinado. Ella, en sus propias palabras, dice: el boom era más bien un lobby, una forma de comercializar y de vender lo que en ese momento era para ella lo mejor de Latinoamérica. Estos cuatro escritores que en los años 60, en los años 70 escribieron muchas de sus más grandes obras. ¿En qué contexto? Tenemos una América Latina llena de dictaduras a lo largo y a lo ancho, una América Latina con reacciones a esas dictaduras, una sociedad agitada que empieza a orar, que empieza a movilizarse, a raíz de principalmente la Revolución Cubana de 1959, que fue un hecho trascendental para la vida latinoamericana y que implicó una serie de movilizaciones que llegaron a estos escritores. Así, estos cuatro escritores escriben sus grandes novelas: Julio Cortázar, Rayuela en 1962, La ciudad de los perros de Vargas Llosa en 1962 también, Carlos Fuentes en 1962 escribe Aura y escribe también La muerte de Artemio Cruz. Por su parte, Gabriel García Márquez escribe en 1967 Cien años de soledad. Ellos se sumían como un movimiento sin padre. Decían: el boom no tiene padre, no tiene madre literaria. No tenemos una influencia directa, somos huérfanos. Que no existían, en su opinión, representantes claros que los hubieran influido, que los hubieran de alguna manera soportado anteriormente como un antecedente, que habían sido precursores del boom, lo negaban. Sin embargo, asumían que Rubén Darío, a José Martí, a Rubén Darío, a José Asunción Silva como grandes personajes que de alguna forma los inspiraron, los influyeron a nivel Latinoamérica. Y hablando en un ámbito internacional, reconocían a Wolf, a Joyce, a Proust, a Faulkner, a Sartre, entre otros. Como señas de identidad del boom latinoamericano podemos encontrar, en primer lugar, el tratamiento del tiempo.
rompen con el modelo lineal del tratamiento del tiempo y podías encontrar historias que comenzaban por el final y jugaban esencialmente con el tiempo. En un segundo momento podemos hablar de que se utilizan diferentes voces narrativas o perspectivas. También el boom latinoamericano destaca por los neologismos, es decir, la creación de palabras propias en las novelas, algo que fue bastante innovador para la época. Por otro lado, los escenarios iban de lo rural, lo urbano, lo internacional, así como... El boom tiene escenarios rurales, urbanos, internacionales que hablan de historia, de política y que cuestionan una pertenencia, una identidad nacional. Asimismo, buscan ir del fantástico a lo cotidiano y tienen una forma específica y especial de mezclarlo. El boom latinoamericano tuvo un impacto inmediato y consecuencias que podemos reconocer hasta el día de hoy. En primer lugar, al exterior, posicionó a Latinoamérica en un primer plano. Gracias a las traducciones de las obras del mundo latinoamericano, se logró llegar a los más recónditos lugares y se logró que se le diera un valor importante a la literatura latinoamericana. Con ello, en un primer momento, se consiguió que, más allá del boom latinoamericano, se empezara a tomar importancia y a leer a otros autores latinoamericanos, entre ellos Borges, entre ellos Rulfo. Por otro lado, a nivel interior, se mejoró en una gran medida la distribución de los libros, las casas editoriales, las oportunidades que se les dieron a los nuevos escritores. Estos jóvenes escritores tuvieron mentores a los que pudieron seguir, a los que pudieron tener un ejemplo y a los que pudieron desarrollar sus obras. Hoy en día, y en ese momento, los jóvenes latinoamericanos tienen figuras a las que figuras que sentaron caminos por los que pueden construir sus propias carreras. Por otro lado, existen, por supuesto, críticas al boom latinoamericano que van desde lo más constructivo hasta lo más radical. En un primer momento se les acusaba de ser muy elitistas, se decía textualmente que eran personas nacidas en cunas de oro, por así decirlo, y que no tenían una realidad, una conciencia de la realidad latinoamericana y que no la reflejaban a sí mismo en sus obras. Por otro lado, se ha dicho también como crítica que el boom latinoamericano hizo que solo se leyera a estos cuatro autores, cosa que en lo personal no compartimos, pero pues hay que mencionarlo. El 11 de noviembre de 1928 nace en la ciudad de Panamá el escritor mexicano Carlos Fuentes. Él también es considerado uno de los escritores más importantes del boom latinoamericano y nació de un diplomático mexicano que en el momento estaba haciendo una estadía en Panamá, por lo tanto, por eso que nació ahí. Los primeros años de su vida él los pasó en las capitales de distintos países, como en Washington D.C., en la capital de Argentina, cosas por el estilo. Entonces, tuvo una formación muy internacional. Empezó a escribir relativamente joven, a los 16 años se mudó de nuevo a México y continuó su preparatoria aquí en México. Algunas de sus novelas más famosas son, por ejemplo, La región más transparente, o Aura, que es posiblemente la novela más famosa que escribió Carlos Fuentes. Recibió muchos premios por su labor literata.
Uno de ellos, yo supongo, el más importante de los que recibió fue el premio Cervantes en 1971. Sin embargo, recibió algunos premios distintos, como también el Príncipe de Asturias. Él también, Carlos Fuentes, además de ser reconocido por ser un escritor muy importante, y es considerado... Carlos Fuentes, además de ser reconocido como un escritor muy importante, también es reconocido por ser un intelectual, especialmente en cuestiones de política y cosas por el estilo, y un diplomático. El 15 de mayo del 2015 falleció Carlos Fuentes aquí en la Ciudad de México después de un problema que tuvo con úlceras en el estómago. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano que nació en Arequipa en 1936. Él nació de padres divorciados y en esa época pues era un poco problemático. Entonces cuando él era niño siempre se le dijo que su papá había muerto y no que se habían separado sus padres. Él creció en casa de sus abuelos junto con su mamá y otros tíos. Y desde muy temprana edad se vio muy interesado en la literatura. Después de algunos años, cuando él ya era un niño, su mamá y su padre y su papá decidieron volver a... Bueno, se reconciliaron. Entonces se fue a vivir con su padre. Y Vargas Llosa siempre le tuvo mucho... entre temor, respeto y no mucho amor a su padre, porque era un hombre muy estricto y jamás entendió su amor por la literatura, entonces siempre lo cuestionó mucho. Cuando entró a secundaria, bueno, terminando la secundaria, entró a un colegio militar en el que estuvo 2 años y ahí se caracterizó por ser un joven, o sea, además de muy interesado en la literatura, siguió desarrollando toda esa habilidad, pero no le gustaba mucho estar en la escuela militar. Ya más adelante se mudó con su tío Luis y continuó su bachillerato en un bachillerato común y corriente. De hecho, esta etapa que tuvo viviendo, estando en una escuela militar, se basó en ella para inspirarse al escribir La ciudad y los perros, que es posiblemente su novela más famosa o más interesante. Vargas Llosa se casó con su tía segunda, Julia Orquid, y esta relación no fue muy bien vista en su familia, la gente no estaba muy, bueno, sus papás y sus tíos no estuvieron muy de acuerdo con ello, por lo que en un principio durante el matrimonio tuvieron que vivir separados. Sin embargo, Vargas Llosa fue consiguiendo trabajos y distintas, se empezó a dedicar a distintas cosas para poder conseguir suficiente dinero para mantenerse y pues poder seguir a vivir junto con su esposa. Finalmente consiguió una beca para irse a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid y se llevó a su esposa en lo que se terminó su beca. Después de terminarse su beca, decidieron ir a París, donde creyó que le iban a dar otra beca, pero esta fue rechazada. Ahí vivió varios años y escribió sus primeras novelas, se divorció de su primera esposa para casarse con Patricia Llosa, que era su prima hermana. Y pues bueno, la vida de Vargas Llosa fue así, muy, muy involucrado en la política peruana. Inclusive fungió como un contendiente en contra de Fujimori en una de las elecciones presidenciales, las cuales perdió. Posiblemente el premio más importante que obtuvo Vargas Llosa, bueno, que ha obtenido Vargas Llosa durante su vida, es el Premio Nobel de Literatura, que se le fue otorgado en el 2010. Vargas Llosa, además, se caracteriza por tener un estilo mucho más realista y muy estilizado de literatura. Entonces, para él es muy importante la técnica en la forma de escribir y realmente es considerado como una persona que es especialmente maravillosa en lo que es la narrativa y la técnica literaria. Y por supuesto, es uno de los representantes máximos y principales del boom latinoamericano. Ayudó a forjar lo que el boom latinoamericano representa y lo que es. El 6 de marzo de 1927 nace en Arcataca, Colombia, el escritor latinoamericano Gabriel García Márquez.
Nació de Gabriel Eligio García y Luisa Márquez y pasó los primeros años de su infancia viviendo con sus abuelos. De hecho, este es bastante importante porque su literatura, o muchos personajes de su literatura, se basan mucho en estos dos personajes. Su abuelo era militar y su abuela era una mujer bastante supersticiosa y muy amante de contar historias en las que mezclaba la realidad y la superstición folclórica con las cosas que le sucedían día a día como algo muy natural, y se inspiró muchísimo en su desarrollo artístico en esta mujer. García Márquez estudió en la Universidad de Cartagena Derecho, sin embargo nunca se vio muy inspirado por la carrera y entonces la dejó y se empezó a dedicar al periodismo. El primer periódico en el que escribió fue en El Universal, pero más adelante siguió trabajando como periodista hasta finalmente dedicarse por completo a la literatura. Su primer novela fue La hojarasca, la publicó en 1955, y a pesar de que tuvo muy buen recibimiento por parte de los críticos, estuve de acuerdo en que fue una muy buena novela, no logró despegar con ella como artista porque no fue muy popular, se vendieron muy pocos ejemplares. Entonces, de hecho, ni siquiera recibió regalías por escribir esa novela. Su novela yo creo que más importante es obviamente Cien años de soledad. Esta novela vendió más de 8.000 copias en menos de una semana, entonces fue un completo éxito desde el punto de vista comercial. Y también literario, ganó muchísimos premios. Y de hecho, García Márquez ganó muchos premios durante su vida, muchos premios internacionales, nacionales, pero posiblemente el más importante que logró conseguir fue el Premio Nobel de Literatura, el cual se le otorgó en 1982. También está esta historia muy famosa en la que él sube a recibir su premio Nobel sin estar utilizando un traje, ir vestido como se usaba, sino utilizar un traje típico colombiano. Si quieres, puedes ponerle pausa. Gabriel García Márquez es además uno de los escritores más importantes en el movimiento llamado Boom Latinoamericano, en el que distintos escritores con muchos estilos literarios distintos se juntaron para conformar este grupo de literarios que lo único que en realidad tienen en común es que todos vivieron y se desarrollaron en Latinoamérica. Sin embargo, el estilo particular de García Márquez es el realismo mágico. Él fue prácticamente el creador del realismo mágico y hace justamente esto que había mencionado antes, mezcla situaciones muy ordinarias y muy naturales que suceden en el día a día y les va metiendo pequeños rasgos o pequeños puntos de fantasía y los mete como si fueran la cosa más natural del mundo. Y esto es justamente lo que distingue el realismo mágico de otros movimientos literarios. García Márquez murió finalmente en el 2014 a causa de cáncer linfático, murió aquí en la Ciudad de México y es reconocido hasta la fecha como uno de los escritores más latinoamericanos más importantes. Inclusive en Colombia se considera como uno de los personajes colombianos que más ha aportado al mundo, y después del día de su muerte hubieron 3 días de luto declarados de forma nacional para honrar a esta persona. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Era hijo de un diplomático argentino que habían mandado a Bruselas justo antes de que explotara la Segunda Guerra Mundial, por lo que tuvieron que huir a Suiza y más adelante a Madrid, en donde vivieron un año. Julio Cortázar fue un joven, igual que todos los demás, muy interesado en la literatura. Se desarrolló mucho en ese ámbito. Cuando él era niño, su papá abandonó a su familia y nunca volvieron a saber de él, por lo que a partir de entonces se empezó a convertir en un niño muy enfermizo y que no podía salir mucho de casa, por lo que leía obsesivamente y escribió obsesivamente. Su mamá se vio tan preocupada por esta actitud de Julio Cortázar que inclusive llegó a hablar con maestros o con doctores para saber si estaba bien y si su hijo estaba sano, porque leía muchísimo y la recomendación de los doctores fue que no lo permitieran leer por los próximos 6 meses para que pudiera descansar un poco, yo no sé, de su lectura. Julio Cortázar se volvió maestro de literatura y dio clases
en distintas escuelas y finalmente en la universidad en Argentina. Sin embargo, él era un fuerte oposición al peronismo y cuando Perón entró al poder, Julio Cortázar renunció a su puesto de profesor en la universidad y huyó a París. Bueno, comenzó un exilio, un autoexilio alrededor de los 50 y se fue a París, en donde se inspiró en muchísimas imágenes y lugares del París de aquellos entonces para escribir sus siguientes novelas. La literatura de Cortázar se caracteriza por ser una literatura con muchos que no sigue el tiempo de forma lineal, sino que va y viene en el tiempo como una esfera y no tanto como una línea recta. Entonces también mezcla muchos elementos de fantasía y que no son del todo realistas, por lo que muchas personas lo identifican con el surrealismo o con el realismo mágico. Pero posiblemente ese es el punto más importante en su estilo de escritura, que no sigue de forma lineal el tiempo, sino que va y viene en el mismo. Y bueno, finalmente Cortázar muere en 1984 en París y es igualmente uno de los escritores argentinos más importantes y de los escritores más importantes y más reconocidos del mundo latinoamericano.